Los bloqueos desde hace más de dos meses de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no solo han afectado a las escuelas y los niños que se quedaron sin clases, sino también, y de manera muy grave, la economía del país. Hoy se cumplieron 18 días de que el ascente en Michoacán mantiene bloqueadas las vías del ferrocarril de Kansas City-Southern México y desde la semana pasada de Ferromex, lo que afecta a casi 160 trenes, cuyo equivalente en toneladas representa una carga de más de 45 mil tráileres. Ferromex conecta el Valle de México y Guadalajara, mientras que Kansas City-Southern México va de Morelia a Lázaro Cárdenas, el principal puerto del país en el Océano Pacífico. Esto ha propiciado que los insumos de consumo nacional tengan retrasos en sus entregas, que las mercancías de importación no se puedan entregar y que las de exportación no lleguen a tiempo a los puertos y que por lo tanto los buques de carga permanezcan varados. Este martes se tomó la decisión de que el puerto de Manzanillo funcione como puerto alterno al de Lázaro Cárdenas, pero no solo es el impedimento para el traslado de las mercancías. Si sigue los bloqueos, se prevé un incremento en los costos logísticos, que a su vez se reflejarán en los precios de los bienes y servicios al consumidor final. De ser así, habrá un aumento de precios en los productos relacionados con el maíz y la harina. En los productos de la industria metal mecánica, así como en herramientas industriales, electrodomésticos, computación y autos. Y es que tanto la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga como la Asociación Nacional de Transporte Privado han advertido que ya hay un importante incremento en los costos debido a que para llegar a ciertas zonas deben realizar grandes rodeos y tratar de avanzar por brechas. Cuando iniciaron los bloqueos carreteros, una alternativa para los transportistas era acercar las mercancías por vías férreas. Pero no solo los costos son altos, sino que ahora el paso para los ferrocarriles también se encuentra bloqueado. Por vía terrestre, la movilidad de las mercancías también es un problema. La gente ha bloqueado importantes vías de comunicación, como las autopistas México-Guadalajara, Pátzcuaro-Lázaro-Cárdenas, Citácuaro-Toluca, Morelia, Lázaro Cárdenas, Chilpancingo, Acapulco, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Chiapas, Tabasco. Durante los bloqueos del la CENTE, se han registrado filas de hasta 15 kilómetros de camiones y tráileres estacionados. Mientras tanto, representantes del sector automotriz han denunciado que más de una decena de madrinas con automóviles a bordo han sido secuestradas por simpatizantes de la coordinadora. Pero las grandes empresas no son las únicas afectadas, también las micro, pequeñas y medianas. De acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estas se encuentran en la peor circunstancia económica de que se tenga memoria. Asegura que las acciones de la disidencia magisterial en Oaxaca y Chiapas han afectado a sectores como el comercio, el turismo, las artesanías populares y la agroindustria. En el centro de Oaxaca, 25 hoteles están a punto de quebrar. En una situación similar están los hoteles de Puerto Escondido, Cipolite, Masunte o Huatulco. De acuerdo con datos del sistema DataTour de la Secretaría de Turismo, en la tercera semana de julio la caída en el número de turistas fue de 18% en Huatulco, 23.8% en Tuxtla Gutiérrez, 31.8% en Palenque y 67.1% en la ciudad de Oaxaca. De ese tamaño son las pérdidas y costos que ha provocado la coordinadora.